Buenas noches, perrunos y perrunas. Empezamos el día como siempre con un ratazo de curro paseo, así que nada, vamos a ello. Consultas, revisiones de vídeos, de ejercicios, de dietas. Espero que no me coja un coche y así es como vamos a empezar el día. Como siempre con mis Science, así que vamos a por ello, vamos a por otro día más. Y aquí veis como ejemplo una de las cosas que os decía, ¿no? Aparte de revisar dietas, como se ha quedado esa por ahí, consulta de dudas. En este caso, por ejemplo, en la revisión de este ejercicio, aquí mando lo que son correcciones, ya no solo en audio, sino también, por ejemplo, en vídeo, sobre cómo aplicar ciertos aspectos para corregir esa técnica a los ejercicios. Y en fin, así, esto es una de tantas revisiones. El tiempo dedicado a cada cliente, pues es básicamente el necesario. Y aún hay, y es normal, que me pregunta que por qué ando tanto. Pues esta es una de las razones. El tener que estar revisando tanto y pudiendo elegir entre quedarme entre cuatro paredes o hacerlo dando un paseo, pues este tipo de trabajo, con el que no necesito el ordenador, pues prefiero dar un paseo y además aprovecho más el tiempo, en el sentido de que, coño, me mantengo más activo y además me viene mejor porque el simple hecho de andar hace que enfoque todo de otra forma. Tengo como más ganas de vivir, ¿no? Me sale más el espíritu motivacional. No sé, yo prefiero hacerlo así. Y claro, entre revisión y revisión, consulta y consulta, pues mira, era de noche, se me ha hecho de día. Y aquí sigo. Así que nada, vamos a seguir dándole un poco de caña y como veis, eso, se me van horas haciendo consultas y revisiones. Así que nada, seguimos, pero me encanta. De hecho, si os fijáis, mirad la hora que es y vais a ver la cantidad de pasos que llevo. Por aquí. Eso es. Vale, y en total han sido, pues, hasta las 9. He estado, mentira, 9 y cuarto he estado de revisiones. Así que una hora 45 de revisiones, consultas y tal, como habéis visto, y se me van de las manos. Ayer incluso llegué a 35.000 y pico pasos. Una auténtica locura. Ese es mi día a día. Ando mucho. Y luego aparte me voy a hacer compras, no sé qué, cualquier cosa que vaya a un sitio a otro, el gimnasio, volver, es que entre una cosa y otra se me va. Y nada, estuve de vacaciones, por cierto, ¿verdad? No dije nada. Estaba de vacaciones, me han venido muy bien para cargar la pila. He estado sin entrenar por imposición de Darío. Vamos, nada. Pero no, me hacía falta también al fin y al cabo una semana de descarga y la segunda semana me dijo que no entrenase, me dije que mi idea era entrenar básicos. Tocar sentadilla y tal, pesado, rangos de fuerza, ¿no? Entre comillas. Y me dijo que no, que nada, que bombease un poco si tal, si iba, y muy lejos del fallo. O sea que iba como un poco como un toro, ¿no? Y enjaulado. Tenía muchísimas ganas de entrenar y la verdad que han sido unas sensaciones muy buenas las que he recuperado cuando he vuelto a entrenar, ¿no? En fin, aquí estaba retocando el plan de entrenamiento de un cliente. Y digo, coño, vamos a romper el ayuno ya, ¿no? Así que os enseño mi desayuno de hoy, después de 13 horas y 13 horas y poco de ayuno. Por un lado, ahí como veis, 200 mililitros de leche desnatada y un par de pepinos ahí con salamarina, no los peso. Y por aquí el plato principal, un desayuno que estoy repitiendo mucho dentro de las cantidades que tengo porque, no sé, me gusta mucho. 350 gramos de queso fresco batido desnatado, ahí con stevia y sirope de caramelo Walden Farms, sin calorías, entre comillas. Y 35 gramos de copos de avena, frambuesas, no las peso, soy así, vivo al límite. Y así de loco. Y 15 gramos de chocolate, 85% de nada. Esto es el desayuno de hoy, comida 1. Y seguimos aquí currando un rato. Por cierto, hace unos días me asaltó una duda y era por qué el típico café soluble, cremoso, tiene crema. Y no lo sabía. De hecho, sigo sin saberlo, sigo sin tener una seguridad absoluta. Pero me planteo, bueno, partiendo de la idea de que el café soluble se extrae mediante diferentes procesos. El más común suele ser por deshidratación, es decir, una vez que el café ya se ha molido, se ha hecho el café, la infusión del café, ¿no? En una cafetera normal, o donde sea, o de máquina, lo que se hace es que se deshidrata y se obtiene ese polvo, ¿no? Entonces ese polvo es el que se mete aquí en un botecito y por eso es tan caro, porque es un proceso un poco complejo y costoso.
Pero claro, decimos, vale, el café soluble se hace así, de puta madre. Pero ¿por qué sale crema? No sé. Estuve hablando con mucha gente. Con una compi mía llegamos a una conclusión. Bueno, ella se llama Anandoin. La podéis seguir. Bueno, Anandoin es su usuario en Instagram. Os lo dejo por aquí si queréis. Compi Nutri. Saludo, Ana, si me ves. Y llegamos a una conclusión y realmente llego a la misma conclusión que ella. Realmente, si el café se deshidrata, porque aparece como con una capita de crema, ¿no? Un rollo cuando te lo hacen en una máquina en un bar, ¿no? Pues llegamos a esa conclusión, que realmente si el café al prepararse sale con esa crema y se deshidrata tal que así, pues ese polvo queda ese polvo, ¿no? Y ese polvo, si lo utilizas para hacer un café luego, es decir, esto de aquí, por ejemplo, pues por eso sale directamente con esa crema, porque así fue la forma en que se deshidrató. Claro, si os fijáis en los cafés de máquina que os hacen en los bares, ¿no? O sea, salen como con una especie de cremita arriba, ¿no? Y es solo café. Yo al principio pensaba, digo, joder, igual es azúcar o algo que le meten ahí. Pero claro, en el etiquetado no aparece nada. Únicamente aparece, bueno, café o café soluble, no aparece nada. Ni siquiera aparece información nutricional. Entonces digo, joder, se van a saltar la legislación, no te van a poner si tiene azúcar, tienen que decírtelo por cojones. Y tenía yo esa duda. Realmente la sigo teniendo, pero la conclusión que he llegado ha sido a esa directamente. No sé mediante qué proceso, si es verdad que queda así. Si alguien lo sabe, de hecho, lo agradecería. Pero la conclusión que llegamos Ana y yo hablándolo fue eso. Entonces, no sé, simple curiosidad que, o sea, la quería comentar y ya está. De hecho, en un momento incluso digo, joder, voy a mandar el café cremoso al carajo. Pero no, o sea, en teoría es solo café sin nada más. Simplemente que ya de por sí cuando se hace aparece con esa crema, se deshidrata y cuando lo vuelves a utilizar, pues vuelve a aparecer esa crema. Que nada, porque además si llevase azúcar debería saber dulce y sabe a café sin más, no sabe a nada más. Y bueno, eso, ¿no? Lo he dicho, que es una empresa como Nescafé, bueno, y tantas otras que hacen café soluble cremoso, no se van a saltar la legislación así por la cara, ¿no? Si tuvieras azúcar, de algún modo lo tienen que identificar y tienen que hacerlo saber, aunque sea en el etiquetado nutricional, en un sitio en el que nadie lo ve, pero en algún momento, en algún punto del envasado tiene que aparecer, si no, pues hombre, vaya jodienda, ¿no? Sería un poco jodido, o sea, no para nosotros, que también a nivel de salud, sino también para ellos, porque es una estafa y eso es una movida. Y es una movida porque eso es ilegal y eso es un problema para la empresa, es un dilema para ellos porque pueden salir perjudicados. Pero bueno, al fin y al cabo ellos sabrán lo que hacen. El problema real, más que eso, porque al fin y al cabo haya cada uno con sus decisiones, el problema es que nos engañan a nosotros. Ese es el verdadero problema. Y aquí os enseño mi preentreno, el habitual, 8 gramos de citrulina malato, que eso nunca cambia, no es variable, pero la cafeína sí. Tengo la opción de elegir entre 200 y 400 miligramos. Hoy meto doble dosis, porque aunque no lo parezca en clips anteriores, estoy un poco ya con la mente tarumba. Aunque no he tenido mucho trabajo hoy, han sido unas 5 horas aproximadamente, pero sí que he tenido que pensar bastante, cavilar. Y bueno, entre una cosa y otra, dándole muchas vueltas a la cabeza, pues sí que me noto ahora un poco más aletargado de la cuenta. Mañana descansaremos, así que ciclaremos la cafeína. Mañana no tomaré nada de cafeína, pero hoy sí que me hace falta un punch extra, que además toca pierna. Vamos a ver si podemos grabar algo. Y a ver qué le pasa a la mierda de cámara, que después de 2 semanas sin tocarla, no sé yo si responderá, si querrá hacer algo. Con esto, vamos a darle a la pata y a ver qué sale. Lo que no os imagináis el entrenamiento de hoy. Luego os cuento bien, madre mía, estoy muerto. Aquí la papilla post-entreno habitual, que vienen a ser 35 gramos de crema de arroz, con 30 gramos de proteína de concentrado de suero de leche, sabor tarta de queso al limón, 5 gramos de creatina monohidrato y un plátano. Esto con un poquito de agua. Es muy sencillo, o sea, añadís un poco de agua directamente del grifo, la meto yo. A más agua, pues queda más líquido y a menos agua, pues queda más espesito. Ya está, se hace una papilla, está que te cagas. Si le añadís un poquito de canela, flipáis. Se mezcla todo y se come. He cambiado de crema, ahora estoy utilizando esta.
La podéis encontrar en Alcampo, Carrefour, Hipercor, no sé en qué sitios más aquí en España, en grandes superficies en general. Me parece súper interesante porque si hace unos cuantos vídeos hablaba de que tenía altas concentraciones de antioxidantes, vitamina C, vitamina E y los antioxidantes, os dejo un estudio en la descripción, en altísimas cantidades en el postentreno y nivel de síntesis proteica. Entonces, si queremos aprovechar al máximo la síntesis proteica, ya que meto una comida alta en proteínas después de entrenar, para maximizar la fuente, la síntesis proteica, cada detallito al fin y al cabo cuenta, pues aprovechamos, y no meto una cantidad alta de antioxidantes. Esto ocurre siempre en forma de suplementación, es decir, multivitamínicos, perlas de omega 3 que suelen venir con altísimas cantidades de vitamina E, antioxidante, y las cremas de arroz, por ejemplo, pues suelen tener también grandes cantidades de estos antioxidantes, vitamina C y vitamina E, porque vienen con un complejo vitamínico y mineral normalmente. Y esta, como veis, no tiene ningún tipo de antioxidante, simplemente harina de arroz, sin azúcares añadidos, sin grasa de palma, sin nada más. Así que me parece una opción cojonuda. En mi caso, ahora mismo, para mí, la mejor, sin duda. 4:30, vamos a hacer un recuento de pasos, a ver cómo vamos de pasos, antes que nada. Vale, todo dicho, ¿de acuerdo? Ir al gimnasio, luego, entre la anterior comida y esta, he ido a dar un simple paseo por aquí por el barrio, en lo que hablaba por teléfono con mi madre, y ya estamos ahí, así que nada. Así ando tanto, es lo que hay, ¿vale? Así llego a los pasos, para los que me preguntáis. Comida 2, 3 si contamos la postentreno, 200 gramos aproximadamente de salteado de verduras, que llevan brócoli, cebolla, champiñón, judía verde, ¿qué más? Pimiento rojo y zanahoria, 60 gramos de arroz basmati con sal marina, 3 gramos de atún claro, 3 latas, coño, de atún claro natural con cebolla molida y pimiento picante, un poquito de tomate triturado, orégano y 10 gramos de aceite de oliva virgen extra. Y además de postre metemos un par de gelatinillas light sin azúcares, sabor naranja y limón. Mira, Tonismo y yo. Os iba a dar una recomendación en lo que me voy llevando esto, el emplatado es un postureo total. Limitaría el consumo. Os dejo por aquí una infografía de pescados enlatados, como el atún, por ejemplo. Limitaría el consumo semanal a, por ejemplo, el atún a unas 3 latas, 4 latas al sumo. Bandera de Italia, ¿verdad? No, bueno, no sé qué bandera es. Por el hecho de que vienen con altas concentraciones de mercurio y puede resultar tóxico, ¿vale? Así que eso. Bueno, vamos a comer. Por cierto, no lo he dicho, aquí ando mezclando y he caído ahora. Digo, coño, lo voy a decir. Lo he hecho súper rápido, ¿vale? Esto es cocina express. El arroz al micro en 10 minutos. Os dejo receta de cómo hacer un arroz dulce realmente, pero el procedimiento es el mismo para cocer el arroz en el microondas. Tenemos dos microondas, dos leques, comida rápida servida. En 10 minutos el arroz al microondas. En el otro microondas he hecho en el leque el salteado de verduras en 8 minutos. En lo que preparaba el. Deslataba el atún y tal, y poco más. Y ya está. Se mezcla todo y punto. Sencillo. El aceite por encima y punto, así de sencillo. En 10 minutos la comida hecha. Y aquí os enseño la que es mi última comida del día. Muy simple, una bolsita de lechuga romana con sal marina, cebolla molida y salsa picante sin calorías, Valentina, de Carrefour. 50 gramos de pan guasa de centeno integral, que vienen a ser 5 panecillos, no los peso, ¿verdad? 125 gramos de pechuga de pavo con sal marina, cebolla molida y pimentón picante, mi combo estrella, ¿no? Ya sabes. Lo mismo para 70 gramos de aguacate. Ahí todo mezclado y a modo guacamole, triturado. Hasta que te cagas, ¿eh? Aunque tenga una pinta de mierda, hasta que te cagas. Y bueno, si sois quisquillosos, cogéis un cuchillo de untar, hacéis así y esparramáis y se queda top de presentación. Y aparte por aquí, pues un yogur desnatado, eso por ahí, y un gramo de omega 3. Vamos despidiendo el vídeo. A ver, por cierto, tengo pasos. Como eso, ¿no? Me preguntáis que cómo hago tantos pasos, lo que dije antes. Luego a la tarde hubo un momento de estudio en el que sí que tenía material en vídeo y en lugar de estar aquí, pues prefería salir y dar un paseo. Resultado. Aquí lo tenéis. Y nada, básicamente eso. Sí que es verdad que, como os dije antes, el entrenamiento de hoy me ha costado muchísimo. O sea, en un momento de la mañana, lo que os dije, ¿no? Me vino de repente así como bajón y tal. Y sí que es verdad que ahora con el déficit, a ver, realmente tengo una normocalórica, la tengo en torno a unas 3.000, 3.100 calorías, dependiendo del día, ¿no? Los días de entrenamiento, los días de descanso algo menos. Y estoy consumiendo, no sé, no lo cuento, pero lo que veis, si alguien quiere contarlo, pues que lo cuente. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y joder, se empieza a hacer jodido, aunque ya venía con muchísimas ganas de seguir y tal, pues sí que es verdad que se hace jodido.
Y me ha dado ese bajón ahí, en mitad de, cuando he empezado el entrenamiento, a pesar del chutazo de cafeína y todo, sé como se me ha hecho muy, 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 muy difícil, muy pesado. Luego me entra un hambre brutal, en fin, no sé, cosas que pasan. Pero el hambre durante la sesión de entrenamiento ha sido horrible, yo qué sé. Unas sensaciones súper malas. Un rendimiento de mierda, o sea, hemos cumplido con manteniendo las cargas y demás, pero joder, o sea, llorando, ha costado un huevo. En fin, mañana descansaremos, repondremos un poquito ahí en mitad de la semana y retomaremos de nuevo los entrenamientos, que me quedan dos esta semana. Y ya está, que así que es verdad que ahora se empieza a hacer más difícil. Por las noches ahí me entra incluso un poco, incluso de mal humor, me entra mi paranoia, ¿no? Y digo, me callo, me eslo y a tomar por culo. Porque hay ciertos momentos en los que digo, tío, insoportable. Pero bueno, es lo que hay. Y ya hay momentos en los que me gusta además, y menos mal, que trabajo por la mañana, porque una vez que ya trabajo, o sea, el rendimiento cognitivo empieza a hacer así, en picado. Y no voy a tomar nootrópicos ni nada de eso, no me recomiendes nada. Nada, era coña, pero ya os digo, o sea, realmente para lo que me interesa es estar más lúcido es para el trabajo por la mañana. Y luego a la hora de estudiar, pues si tengo que echar más tiempo, pues echo más tiempo y ya está, ¿qué se le va a hacer? En fin, todo el estudiando, como os he dicho. Y poco más, ¿vale? Si mañana descansaremos, doblaremos de entrenamiento y doblaremos sesiones de curro, tocan evaluaciones con los años, así que aprovecharemos bien el día. Y por cierto, que nunca está de más decirlo, muchísimas gracias a todos por todos los mensajes, comentarios, en Instagram sobre todo, que es donde tengo más seguidores ahora mismo. Y bueno, también por aquí, muchísimas gracias a todos por los comentarios de apoyo, vuestro cariño. La verdad es que parece una tontería, pero en serio que así se hace mucho más fácil y, coño, motiva mucho y te dan ganas de seguir, ya no solo por los propios objetivos de uno, sino por la responsabilidad que supone el hecho de que haya gente ahí pendiente a ti y queriendo que salgas adelante con tus objetivos. Eso, la verdad, que es impagable y os estoy y estaré eternamente agradecido. Y bueno, que en parte también va por vosotros y hasta que muchísimas gracias a todos. Y nada más, esto sería todo. Nos vemos la semana que viene, espero estar vivo para ello. Y bueno, la semana que viene no sé cuándo subiré el vídeo, pero bueno, que grabaré la semana que viene. Y grabaré algo de entrenamiento, os prometo que sí. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale like. Si no te ha gustado, pues dislike, ya sabes. Comenta, suscríbete, haz lo que te dé la gana, y si no, pues no hagas nada, no pasa nada, yo seguiré subiendo vídeos igual. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a tope, hostias.